Bueno, shalom, shalom para todos. Aquí tenemos hoy una nueva porción de la Torá, una parachá semanal llamada la parachá Yitro o Yetro, que comprende la porción de la Torá de Shemot o Éxodo del 18:1 hasta el capítulo 20:23. Recordemos que el Eterno está sacando al pueblo de Egipto y hoy vamos a ver la llegada al Sinaí. Recordemos que en la porción anterior encontramos todas las enseñanzas del paso del Mar Rojo, del encuentro de las aguas de Mara. Bueno, ustedes ya debieron haber visto toda esa porción. Así que hoy vamos a tener una de las porciones más hermosas, la entrega de la ketubá de bodas, porque esos son los mandamientos de la Torá, la ketubá de las bodas. Como hoy vamos a ver en las palabras, en palabras mismas del Eterno, cuánto nos ha amado y cómo Él nos está demostrando su amor y está estableciendo ese compromiso de bodas con su nación Israel. Esa nación que acaba de ser sacada de la esclavitud, pero que el Eterno le va a dar todas las instrucciones para que crezca y salga adelante y pueda llegar en obediencia hasta el tiempo final de las bodas del Cordero, cuando habitaremos con Él para siempre. Así que vamos a entrar en este tema porque tenemos como siempre mucho que aprender. Y cosas muy interesantes en que reflexionar. Nos dice la palabra en Shemot 18, que oyó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Elohim había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo el Eterno había sacado a Israel de Egipto. Fíjense que es muy interesante esto, cómo ustedes se imaginan el informe que le llegaría, porque no era solamente el hecho de que lo hubiera sacado de Egipto, era la destrucción y el despliegue de poder que el Eterno había hecho en Egipto y con Faraón para que finalmente dejara ir al pueblo. Recordemos que el nombre de la parachá viene precisamente de las primeras palabras con las que comienza la porción. Yetro o Yetro, de acuerdo al Talmud, es el suegro de Moisés que aparece con diferentes nombres en 7 oportunidades. Aparece como Reuel, como Yeter, como Yitro, como Chever, Kenit, Piputiel en hebreo. O sea, él aparece, el mismo suegro, porque no fue que tuvo todos esos 7, el suegro de Moisés aparece con varios nombres en hebreo. Sin embargo, la pregunta es, ¿era un sacerdote de Madián? ¿Él era creyente en el Elohim de Israel? Pues entonces la misma palabra nos va a responder. En Éxodo 18:9 dice, y se alegró Yitro de todo el bien que el Eterno había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. Y Yitro les dijo, bendito sea Yub-Heb-Abhei, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco, dice Yitro, que Yub-Heb-Abhei es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Yitro, dice el suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para el Eterno. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante del Eterno. Esto es muy interesante, porque ¿qué clase de sacerdocio tenía en Madián? No lo sabemos con seguridad, pero lo que sí sabemos acá es que por el poder del Eterno, por todo lo que él estaba viendo, que estaba haciendo con su propia familia, Yitro creyó en el Eterno y afirma que definitivamente es el más grande de todos los dioses. Es el único Elohim vivo. De todos,
nosotros nos hemos venido como acostumbrando como a escuchar tanto de dioses del Medio Oriente y de dioses paganos, que ya muchas veces suena como si el Eterno hubiera sido como un dios más del Medio Oriente. Y esto es algo de verdad muy que yo pienso que ha venido minando la fe del creyente. Nosotros nos tenemos que dar cuenta de una cosa. Todos esos dioses de Egipto, todos esos dioses, ¿eran dioses verdaderos? ¿Pudieron hacer algo? ¿O se manifiestan? ¿Han hablado? ¿O tienen una profecía? Ninguno de ellos tiene una profecía. No existe sobre la tierra uno que haya sido llamado Dios o Elohim, que haya sido llamado, que tenga una palabra como la que tiene nuestro Elohim. Nosotros tenemos el único Elohim vivo y verdadero, cuya palabra se cumple, absolutamente se cumple. O sea, nosotros tenemos que entender esto y de verdad ponerlo, no a nivel como de, no, porque esto lo hacía el Eterno en Israel, porque las demás naciones hacían tal cosa, como si todo se fueran una serie de dioses al mismo nivel. El único Elohim vivo y verdadero se llama Yud-Hei, Vav-Hei, nuestro Elohim. Vienen entonces los hijos de Moisés, dijo, tomó Yitro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después de que la envió, y a sus dos hijos, uno que se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena, y el otro que se llamaba Eliezer, porque dijo, el Elohim de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. O sea, aquí nos están nombrando la familia y la razón por la que la nombró. Viendo entonces el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, ya Moisés viene con toda la nación. Recordemos que estamos hablando de cientos de miles, estamos hablando de una nación gigantesca. Y viendo el suegro que todo lo que hacía Moisés con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? Él viene para hacerle una advertencia y una recomendación. ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés le respondió, porque el pueblo viene a mí para consultar al Eterno. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, yo juzgo entre uno y otro y declaro las ordenanzas del Eterno y sus leyes. Entonces, un momentico, ¿cuáles ordenanzas y cuáles leyes si todavía no había sido dada la Torá? Porque, ¿de qué les hablaba Moisés? Recordemos algo, la Torá es eterna. Recuerden que Caín y Abel conocían las leyes de los sacrificios, ellos sabían qué debían presentar. Recuerden que Noé fue llamado justo, porque él estaba en obediencia al Todopoderoso, que el Eterno siempre ha dado sus mandamientos. Recordemos que Abraham dice que él guardó todos los mandamientos, los estatutos del Eterno. Así que tenemos que recordar eso para entender que lo que se hizo en el Sinaí o lo que se va a hacer en este momento, en esta porción de la Torá, es establecer la ketubá de las bodas, es establecer ya digamos como resumir y escribir el compromiso de bodas que el pueblo de Israel como la novia debe cumplir para poder llegar hasta el momento del casamiento. En Génesis 26:5 nos dice que Abraham guardó los preceptos, los mandamientos y los estatutos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Como vemos, Moisés está con toda la carga del pueblo de Israel. El suegro le está diciendo, entonces le dice, aconteció, Éxodo 18:13, que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés lo que hacía con el pueblo, le dijo, ¿qué es lo que haces sentándote solo? Moisés le dijo, el pueblo viene a mí para consultar a Dios.
Entonces el suegro le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo. O sea, tiene una tarea tan fuerte, tan grande, que vas a desfallecer del todo. Dice, y este pueblo, tú y el pueblo que está contigo, el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Entonces, ¿cuál es el consejo que le da? Le dice, yo te aconsejaré y el Eterno estará contigo. Está tu pueblo delante del Eterno y somete tú los asuntos al Eterno. O sea, él intercede delante del Eterno por el pueblo y somete los asuntos al Señor. Miren lo que dice el Targum, que es muy interesante. Ahora acepta esto de mí, yo te aconsejaré, y la menra o la palabra del Señor te ayudará. Tú representas al pueblo cuando ellos pidan enseñanza de delante del Eterno. Eso es lo que nos dice el Targum. Vamos a verlo acá. Lo voy a amplificar para que ustedes puedan ver cómo nos dice el Targum. Que nos dice que yo los aconsejaré y la menra es la que le ayudará a Moisés. ¿Quién es la menra de acuerdo al Targum? Recordemos que en el Targum, que es la versión aramea de la Torah, la menra es una figura antropomorfizada del Eterno. Es decir, la imagen de Elohim en la forma de un hombre. La menra, la palabra, ¿quién es Yeshua? La palabra o la menra del Eterno. Él será el que lo ayude, dice acá el Targum. Pero le dice, escoge entre el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. ¿Qué le está aconsejando aquí entonces el suegro Yitro? Que nombre los jueces. Los jueces tienen que tener ciertas características, no era porque fueran o los más amigos o los de tal o cual edad, sino examinemos un poco las condiciones. Le dice que escoja de entre el pueblo, y esa escogencia se hace a través de qué, a través del espíritu de santidad, del Ruah que habitaba en Moisés. Pero iba a escoger a quienes, varones de virtud. ¿Qué quiere decir esto en hebreo? Que la palabra Hayil dice que son hombres capaces, fuertes, eficientes, hombres ricos, capaces de no mostrar favoritismos, que no se dejen halagar, hombres de valor. Acá lo primero que está diciendo, hombres de virtud, hombres que sean justos, que realmente puedan legislar, escuchar y aconsejar con justicia, que sean temerosos de Elohim, que sean reverentes, que sean hombres de buena reputación, pero que sean temerosos de Elohim. Fíjense, varones de virtud, temerosos de Elohim. Ese temor del Eterno. Pensemos, vamos pensando en todas estas características para el día de hoy. Ese temor del Eterno sí que está faltando hoy. De verdad que yo vivo tan sorprendida de ver que no hay temor del Eterno. No hay temor. Se pone por debajo la palabra de cualquier otra enseñanza sin ningún temor. Aquí nos dice que los jueces deben ser temerosos de Elohim, hombres de verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que puedan legislar con firmeza, fieles, seguros, confiables, que hablen con juicio, que inspiren confianza para que la gente los escuche. Que aborrezcan la avaricia. ¿Por qué? Porque si el juez es una persona que tiene ese pecado de avaricia, pues le van a pasar el dinero para que para poner la balanza del lado del que más pueda apostarle allí a su pecado.
que odien la ganancia adquirida con violencia, la ganancia injusta, hombres que no reciban dinero por juicio. Esto de verdad que es, uno ve cómo la palabra es para siempre. Fíjense que es muy triste pues tener que dar este testimonio, por ejemplo, con un país que yo quiero tanto como Colombia. Pero hoy en Colombia fue considerado hace unas pocas semanas como el país más corrupto del mundo. ¿Por qué? Porque tiene la justicia absolutamente corrupta, es completamente corrupta. Ni son varones de virtud, ni son temerosos de Elohim. La avaricia y las ganancias están a la orden del día. Muchos de los principales jueces de las altas cortes están siendo perseguidos por la justicia, o se escaparon, o sabes, todo el país sabe que son corruptos. No hay justicia. ¿Y saben qué es lo que sucede? Que cuando no hay justicia, la esperanza se pierde. Porque por más que un país tenga violencia o tenga, digamos, que haya sea un país que esté bastante peligroso, mientras la justicia permanezca firme, por lo menos hay la esperanza de que el día que las personas que están causando el desorden sean capturados, se van a poner allí a buen recaudo. Aquí no pasa lo mismo con la justicia tan corrupta. Y cuando nosotros vemos las cualidades que tenía que tener los jueces de Israel, anhelamos y oramos y clamamos de verdad por un país que vuelva a tener una justicia en la que se pueda confiar. Fíjense esto. Un mal testimonio sirve de tropiezo para que las ovejas de Israel se alejen del Eterno, y más una persona que esté en un puesto donde tenga que administrar justicia. Realmente eso nosotros lo podemos entender muy fácil con la persona que hemos tenido en el liderazgo. Cuando la persona que está en el liderazgo falla, hace que se falle la fe y la confianza de muchas de las ovejas. Por eso la responsabilidad es tan grande. Fíjense nomás cuando ustedes, mirando la labor de los jueces a un nivel familiar, como el padre o la madre que tienen que, en cierta forma, ejercer la ley en la casa. El testimonio es definitivo. Un hombre de testimonio en su hogar es un hombre respetado por su familia, por sus hijos. Sus hijos crecen con seguridad, sus hijos crecen tranquilos. Todo el entorno está funcionando. Pero ¿qué sucede cuando, por ejemplo, el padre de familia, que es el número uno, digamos, dentro de la casa, cuando da un mal testimonio? Nada de esto funciona. Yo espero que una de las reflexiones de esta porción sea que revisarnos cada uno si nosotros poseemos estas características, así no seamos jueces de nada, pero nuestro testimonio de verdad hace que seamos personas de virtud, temerosos de Elohim, que puedan confiar en que nosotros decimos la verdad, que odiamos la avaricia, que hacemos las cosas de manera justa. Esta es una buena reflexión que nosotros tenemos que hacer. Deuteronomio 1:9 dice: en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. El Eterno vuestro Elohim os ha multiplicado, y aquí que vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Está hablando del tema que estamos tratando en Shemot. Yahweh, el Dios de nuestros padres, os haga mil veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dame entre vosotros. Fíjese esto, ya el mismo tema desde el libro de Deuteronomio. Dame de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios, entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijiste: bueno es hacer lo que has dicho.
y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de cincuentena, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Entonces mandé a vuestros jueces diciendo: oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, hacia el pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es del Eterno, y la causa que fuere difícil la traeréis a mí y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. Se dan cuenta, o sea, aquí desde el recuento que se está haciendo en Deuteronomio, estamos escuchando todas las mismas cualidades, todas las mismas, los mismos requisitos que el Eterno pedía de aquellos que iban a servir en el liderazgo. Hoy tenemos que revisar los líderes, de verdad que hay que revisarlos, porque es que estamos encontrando situaciones que francamente no pueden darse en un medio donde se está hablando de la santidad del Eterno. Nosotros estamos viendo líderes que desde el principio empezaron su vida en plena corrupción, y esto no es correcto, porque esto hace que el pueblo entero sufra la consecuencia y muchos se pierdan. Esto sirve de piedra de tropiezo para muchos. Sigue diciendo en el verso 22: ellos, los jueces, juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. O sea, ya los jueces iban a hacer la labor, y solo casos muy especiales iban a ser traídos a Moisés. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también el pueblo irá en paz a su lugar. Y escuchó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Entonces escogió Moisés los varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1,000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. O sea, eran diferentes clases de grupos de jueces, de los que estaban legislando allí sobre Israel. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban el pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y este se fue a su tierra. Como que la labor a la que lo trajo el Eterno fue precisamente a darle toda esa instrucción. Aquí vamos entonces para el capítulo 19 y llegamos al Sinaí. El Sinaí realmente para mí es de los capítulos más fascinantes, porque allí vamos a encontrar no solamente esa ketubá de bodas, como hemos dicho, sino la presencia misma del Eterno. Dice en Éxodo 19:1: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. ¿Qué significa ese mismo día? El Targum dice que en el día de mucho significado. Recordemos esto. Éxodo 5:1 dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: el Eterno, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Lo que está diciendo entonces Éxodo 19, Shemot 19:1, es que ellos llegaron exacto para la fiesta. ¿Cuál fiesta era la que se iba a celebrar allí? La fiesta de Shavuot, aunque no había sido todavía ordenada, pero era el encuentro con la que posteriormente iría a ser la fiesta de Shavuot. Recordemos esto, que es muy importante. Todavía no se ha dado la Torah. Sin embargo, ya se instituyó la fiesta de Pesach en Egipto. El día 14, el cordero debía morir entre las dos tardes. Ya vimos que el paso por el Mar Rojo o el Mar de los Juncos fue 3 días después, exactamente cuando se va a cumplir más adelante con la ordenanza de la fiesta de los primeros frutos, la fiesta de las primicias.
Y ahora ellos llegan hasta el Sinaí en la fiesta 50 días después de haber salido, exactamente para el día 50, que es cuando se va a celebrar fiesta de Shavuot o Pentecostés. Entonces dice acá, cuando llegaron ellos, habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió al Eterno, y el Eterno lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Pongan atención a esto. Fíjense las palabras que utiliza aquí el Eterno para decirle a Moisés: esto le dirás a la casa de Jacob. ¿De qué nos está hablando? ¿De que quién es la casa de Jacob? Aquí nos está diciendo muy claro quién es la casa de Jacob. La casa de Jacob en este momento son quiénes, son las 12 tribus, son las 12 tribus, más Efraín y Manasés, que ya vienen como una tribu más, más los egipcios que por viendo el poder del Eterno se anexaron al pueblo de Israel. O sea, la casa de Jacob son las 12 tribus más Efraín y Manasés, más los gentiles que se añadieron al pueblo. ¿Esto por qué es importante? Porque Lucas 1:33 nos dice que Yeshua, en la profecía, nos dice que Yeshua reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Es decir, que Yeshua reinará sobre las 12 tribus, sobre la tribu de Efraín y Manasés, y sobre todo el mundo gentil que creyendo en el Eterno se hubiera hecho parte del pueblo. Entonces dice el verso 4: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Fíjense, el pueblo, y más un pueblo que iba a pie, que llevaban ancianos, que llevaban niños, que llevaban mujeres, para poder llegar en el tiempo exacto, el Eterno mostró su poder trayéndolos, como dice la misma palabra, en alas de águila. Los trajo, es decir, de una manera sobrenatural, ellos lograron caminar todo ese terreno hasta llegar al sitio donde ya se encuentran en este momento. ¿Qué va a pasar en el segundo éxodo? Recordemos que en el segundo éxodo también el Eterno dará las alas de águila al remanente que va a ser llevado al desierto. En Apocalipsis 12:14 nos dice: y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a un lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, cuando en el segundo éxodo, cuando va a ser recogido ese Israel que va a ser llevado al desierto por 3 años y medio, los 3 últimos años y medio de la tribulación, dice que también, como viene persiguiendo el faraón de turno, que es el dragón, dice el Eterno que de nuevo nos dará las alas de águila para que volásemos de delante, para que no nos pudiera atrapar el dragón. Fíjense, todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Dice, ahora pues, dice en el verso 5, escuchen esta declaración de amor del Eterno. Y ustedes me van a decir si esto no es algo que realmente tiene que tocar el corazón nuestro. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí el Eterno que está declarando, primero está declarando ser el dueño de la tierra, el creador del cielo y de la tierra. En segundo lugar, él está poniendo la condición para ser parte de ese pueblo que él ama de manera especial sobre todos los pueblos de la tierra. Entonces dice que la condición es que escuchemos su voz y guardemos su pacto.
La pregunta es, ¿estamos escuchando la voz y estamos guardando el pacto tal como el Eterno lo dio? Fíjense, yo creo que no, yo creo que en este momento hay tantas personas dándole la espalda a la palabra del Eterno que asusta, asusta. De verdad que las personas detrás de las enseñanzas de hombres ya son la mayoría. Ya el quedarse en la palabra del Eterno y creerle y confiar en ella y obedecerla como el Eterno la dio, ya es algo casi, es desaparecido, digamos. Fíjense, miremos hasta con citas y fenómenos muy claros. El Eterno, voy a poner un ejemplo de algo que lo va a ordenar más adelante. El Eterno ordena, y bueno, ya lo ordenó en Egipto, ordenó el Pesach para el día 14, ordena el pan sin levadura para el día 15, pero Él no da otra fecha, sino que nos dice la palabra, que después del día de reposo va a ser la fiesta de las primicias. En las enseñanzas de hombres se le puso fecha a la fiesta de primicias y se le puso fecha para tanto a la de primeros frutos como a la de Shavuot. La de Shavuot que ni corresponde a la ordenanza final, pero ahí es donde nosotros nos podemos dar cuenta de si se está aplicando o no lo que nos dice Éxodo 19:5. ¿Se le está prestando oído al Eterno o a los hombres? ¿Se está guardando el pacto con el Eterno o se están siguiendo las instrucciones de los hombres? Realmente nosotros tenemos que escoger, pero yo los animo a esto: escuchar al Eterno y quedarnos con el Eterno, entendamos o no entendamos, pero que le confiamos en su palabra, nos garantiza ser ese especial tesoro en el corazón del Todopoderoso. Esto es muy importante de saberlo. El Targum que nos dice, si ustedes aceptan mi menra y guardan mi pacto, ustedes serán amados delante de mí sobre otras personas. Si aceptan mi menra, ¿quién es la menra? Es Yeshua. Volvamos al mismo caso que les estoy poniendo. El Eterno ordenó la fiesta de Pesach el 14, la fiesta de pan sin levadura el 15, pero no dio fecha. ¿Por qué? Porque más adelante se iría a cumplir con la resurrección de Yeshua, la fiesta de primeros frutos, 3 noches y 3 días después. Pues siguiendo la ordenanza de los hombres, la resurrección queda abolida. Porque si es el 16, la fecha que el Eterno no dio, pero que la estableció Judá, si primero fruto es el día 16, entonces Yeshua sería un falso maestro. Fíjese, un falso profeta. Fíjese lo que nos dice el Targum. Si ustedes aceptan mi menra, mi palabra, y guardan mi pacto, serán amados por mí, dice el Eterno. Tenemos que escoger a quién le creemos definitivamente. Y sigue diciendo esa declaración. Y si le aceptan y aceptamos obedecer, dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vosotros todos me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, gente apartada. Cuando nosotros, fíjese lo interesante que cuando vemos a Pedro, primera de Pedro 2:9, Pedro está diciéndole al pueblo en ese momento, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Son las mismas palabras, ustedes son primero linaje escogido. ¿Qué es lo que les está diciendo Pedro? Porque aprendamos de una vez que esas palabras no se las estaba diciendo a los gentiles por ser gentiles. Él se las estaba diciendo, ¿cómo empieza la carta? Dice, carta de Pedro a los expatriados en la dispersión. Expatriados son los que perdieron su identidad, su patria.
son los que perdieron la patria, es decir, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, les está diciendo Pedro. Él no las está viendo como gentiles, él les está viendo como gentiles que se gentilizaron, pero que tienen el linaje de Israel. Por eso dice, vosotros sois linaje escogido. Es lo mismo que nos tiene que decir hoy a nosotros el Eterno. Pero vengan otra vez a su nación, porque ustedes son linaje escogido. Ustedes tienen el ADN de Abraham, Isaac y Jacob. Ustedes son descendientes de Israel, que habíamos perdido la identidad y creíamos que éramos gentiles. Pero Pedro le está utilizando las mismas palabras acá de Shemot 19. Y les dice, ustedes son linaje escogido, son ese real sacerdocio, son la nación santa, es el pueblo adquirido. ¿Para qué? Ahora sí, ¿para qué? Para que él anuncie las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, ¿cuál es la misión nuestra? ¿Quién es el que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable? Yeshua. Pero ¿qué es lo que tenemos que hablar? ¿De qué tenemos que hablar? De Yeshua, de anunciar las virtudes de aquel que vino, que nos rescató y que nos trajo de nuevo a la identidad israelita. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Entonces, sigamos en el verso 7. Vino entonces Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que el Eterno le había mandado. Le dio toda la razón, ese mensaje de amor se lo entregó al pueblo. ¿Y el pueblo qué dijo? El pueblo dijo, lo que Yahweh ha dicho, haremos. Y Moisés refirió al Eterno las palabras del pueblo. El pueblo aceptó, y aceptó gozoso. Imagínense cómo ese Dios de poder y de amor nos dice que Él nos ama, que lo único que nos pide es que le seamos obedientes. ¿Qué le contestó el pueblo? Sí, vamos a ser obedientes, muy emocionados. Vamos a ver, y ya conocemos la historia, cómo rápidamente fallaron. Y eso de verdad que lo estamos viendo hoy. Con tanto gozo regresamos otra vez a las raíces y venimos a la Torah, pero a la menor presión o diálogo ya se están yendo a aceptar las enseñanzas de los hombres por encima de las enseñanzas del Eterno, lo que constituye la misma adoración del becerro de oro que hizo este pueblo. Pero volviendo acá, el pueblo aceptó. Ahora, miremos, hasta este momento, ¿qué pactos hemos visto con el Eterno? Hemos visto el pacto de la circuncisión, que lo hizo con Abraham, el pacto del Shabbat que lo hizo desde el principio de la creación, y ahora en el desierto vimos en la porción pasada cómo volvió a establecer otra vez el ciclo de trabajo y de día de reposo, y el pacto del Sinaí, que es el que se va a revelar en esta fiesta de Shavuot. Fíjese, el pacto de las piezas que se hizo con Abraham no lo contamos como un pacto con Israel, porque recuerden que el Eterno hizo que Abraham se durmiera y fue Yeshua mismo como la columna de fuego la que caminó entre las piezas. ¿Por qué? Porque el Eterno conoce el corazón de Israel y sabía que iba a fallar y en ese momento se iba a destruir el pacto. Yeshua lo hizo por nosotros. Y el pacto del arco iris, que es para todo el mundo, no era una promesa de que la tierra no volvería a ser destruida por agua. Esos pactos solamente dependen del Eterno, pero los pactos entre el Eterno y el pueblo de Israel, aún sin darse la Torah, son la circuncisión, el Shabbat y ahora todo lo que se va a recibir en el Sinaí. Entonces dice acá, bueno, todo lo que le dijo Moisés al pueblo, el pueblo aceptó la condición. Entonces el Eterno le dijo, he aquí que yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo al Eterno. Fíjense, el Eterno iba a hablar con voz audible. Es que es vivo, es que Él es verdadero. Eso es lo que hace que nuestro Elohim sea diferente.
El pueblo mismo lo iba a escuchar. Y el Eterno le dijo a Moisés: ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Yahweh descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Esta instrucción es realmente una instrucción muy interesante. Fíjese lo que le dice: ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana. ¿Qué quiere decir? Apártalos hoy y mañana y que laven sus vestidos. Vamos a analizar todo esto. ¿Qué es la palabra santificar? La palabra santificar es la palabra kadash, que significa dedicarse, prepararse o apartarse. Apartarse de todo, apartarse como que prepararse nomás para ese evento. En Levítico 11:44 dice, ¿por qué nos tenemos que santificar? Dice, porque yo soy Yahweh vuestro Elohim. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre. Bueno, aquí lo importante de este versículo es cuando nos dice, nosotros nos tenemos que apartar para el Eterno, porque el Eterno es santo. Por eso Él quiere que nosotros también vivamos en santidad, apartados para Él. Entonces, ¿cuál es la primera instrucción para el pueblo, ya para aparecer el Eterno? Que se aparte y se santifique. Vamos tomando en cuenta esto para que nosotros en este segundo éxodo y ya para ver cumplida la venida de Yeshua, podamos entender que esas mismas instrucciones son las nuestras. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es apartarnos para el Eterno, apartarnos del mundo. Ahora, dice que son dos días. Que se aparten dos días, que laven sus vestidos. Ahora vamos a ver por qué los dos días. Laven sus vestidos, ¿qué significa esto? Literalmente ellos iban a lavar sus ropas porque ellos venían por el desierto. Y el Eterno quería que ellos se presentaran a ese compromiso de bodas, pues de una manera lógicamente aceptable a los ojos del novio. ¿Cómo se presentarían ustedes si fueran a la fiesta de compromiso, de su compromiso de bodas? Entonces, pero la instrucción, Él nos deja ver a nosotros que el Eterno no quiere solamente que se venga con reverencia delante de Él, sino que se venga también como en el significado de que esa ropa limpia sea como la expresión de la limpieza misma de corazón. El agua representa la Torá y sabemos que Yeshua es la Torá viviente. Lavar los vestidos y purificarse es hacer referencia al proceso de inmersión en el agua primero y de inmersión en la misma sangre de Yeshua para que nuestras vestiduras queden limpias. Y dice por último, y estén preparados para el día tercero. ¿Por qué entonces se iban a separar dos días? Porque en el día tercero el Eterno aparecerá a los ojos de todo el pueblo. Les decía que hagamos el ejercicio de aplicarlo ahora al segundo éxodo. Santificarse hoy y mañana por dos días. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya vimos los dos días. Los 2000 años en que Israel se levanta ya como nación, toda la casa de Israel que Yeshua vino a buscar, dos días en que se está levantando. Lavar los vestidos, que nos dice Apocalipsis 7:14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, nosotros tenemos hoy a Yeshua, y en la sangre del Cordero es que nosotros, por medio de esa sangre del Cordero, nosotros podemos vestirnos con vestiduras resplandecientes. Ahora, en Apocalipsis 19:8 dice, a ella se le ha concedido, a la novia, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente,
porque el lino fino son las acciones justas de los santos. La obediencia es la que hace que nosotros nos vistamos de lino fino. Y por último dice, estén preparados para el día tercero. Nosotros ahora pasaron los 2000 años, los 2 días o 2000 años desde Yeshua. Ahora viene el día tercero. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en el día tercero? De nuevo, aparecerá el Eterno delante del mundo entero. Dice en Apocalipsis, he aquí que Yeshua dice que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Fíjense, todo lo que fue será. En el primer éxodo, 2 días lavaron sus vestiduras, se prepararon y el Eterno apareció en el día tercero. En el segundo éxodo, los 2 días, los 2000 años, nos estamos levantando como pueblo, estamos lavando nuestra ropa con las acciones justas, y empezando el tercer día, aparecerá de nuevo el Eterno. ¿Quién es el que aparece? ¿Yeshua o el Eterno? Bueno, es que son uno, son un ejad. Yeshua es el que viene sobre el Monte de los Olivos. Y recordemos que el mismo Zacarías 14 nos dice que cuando él descienda sobre el Monte de los Olivos, volverá al Eterno y serán de nuevo un ejad. Volverá otra vez a ser uno con el Eterno. Así que es la misma instrucción del Sinaí. Entonces, fíjense esto, en Apocalipsis 12, 17, ¿qué nos dice? Hay dos requisitos para ser parte de ese pueblo: guardar la Torah y tener la fe de Yeshua. Sin cualquiera de esos dos requisitos, es imposible formar parte de ese remanente que va a tener el honor tan grande de ver ese regreso, y sobre todo de verlo con gozo, porque el mundo entero se doblará de rodillas, pero muchos con gran temor, y nosotros lo esperamos con muchísimo gozo. Éxodo 19:11, cuando le dice, estén preparados porque el Eterno descenderá. Entonces le sigue dando la instrucción, señalarás término al pueblo alrededor diciendo, guardaos y no subáis al monte, no toquen los límites, cualquiera que toque el monte morirá. ¿Por qué? Porque nos está dando esta instrucción, porque recordemos que el Eterno ha advertido que nadie puede estar en su presencia sin morir. No lo tocará mano porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre no vivirá. Perdón. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés al monte al pueblo, santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estén preparados para el tercer día, no toquéis mujer. ¿Por qué? ¿Por qué que no toquéis mujer? Para que no fuera a haber ninguna impureza ritual también. De ninguna manera debía haber impureza para presentarse delante del Eterno. Entonces aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Ustedes se imaginan, recuerden, este fue el primer Shavuot. Ustedes se imaginan este pueblo ya preparado, listo, cuando empieza a escucharse, dice, truenos y relámpagos. Pero eso dice en español. ¿Qué nos dice la palabra en hebreo? La palabra en hebreo para truenos y relámpagos es la palabra voces. Voces en plural, kolot. Kolot. Esto es muy importante, porque el hecho de que lo que se hubiera escuchado son voces nos habla de algo bien diferente a lo que nosotros habíamos aprendido en español, porque una cosa son truenos y relámpagos, pero otra cosa es que se hubieran escuchado voces y en plural.
En el judaísmo hay mucha discusión acerca de la palabra voces, de esta palabra kolot en el Sinaí. Y en el libro del Kosher Pig, en el libro del Marrano Kosher del Rabino Shapira, hay una anotación muy importante que nos hace él, un recuento que nos hace él, que lo quiero tomar de este libro, por eso lo estoy anunciando que es de allí, donde dice: la palabra voces o kolot falta dos veces, en la palabra voces o kolot falta dos veces la letra vav, ya que se refirió a dos voces distintas. Las dos vav omitidas vinieron a ser una sola voz, o sea que las dos voces regresaron siendo una. La primera voz, esto lo dice el judaísmo, la primera voz representa el espíritu, mientras que la otra voz representa el agua. Rabbi Yosid afirmó: la palabra voces representa una gran y poderosa voz que es eterna. Y continúa diciendo: agua representa al Mesías en el judaísmo. La más alta santidad tiene tres lados y ellos están unidos el uno al otro y es la esencia de la Torá. En el mismo lugar también leemos: el Señor es nuestro Elohim, el Señor es uno. Tres voces que son una. Cuando el judaísmo ha interpretado esas voces que se escuchaban en el Sinaí, nos están hablando de tres voces que son una. Y esta es la clave de las voces que suenan como una voz, pero que son hechas de tres voces: fuego, viento y agua, y los tres son uno. ¿Por qué les estoy leyendo esta cita? Estoy leyendo esta cita porque esta cita está escrita en el Zohar, en la parte segunda, 43b. Esto no es porque estoy recomendando el libro, pero es que me parece muy interesante que el mismo judaísmo interprete que las voces del Sinaí eran tres voces que eran al final una sola voz. Que eran el fuego, el viento y el agua. Por eso es que las traducciones nos hablan de relámpagos y nos está hablando de truenos y relámpagos. Pero en el judaísmo nos dice que eran fuego, viento y agua, y que los tres son uno. ¿A quién representa el fuego? Al Eterno, que es fuego consumidor. ¿A quién representa el viento? Al Rúa de santidad. La palabra Rúa es viento. ¿Y a quién representa el agua? A Yeshua, que es la fuente de agua viva. En otras palabras, ellos no lo están diciendo así, lógicamente, porque no creen en Yeshua, no reconocen, pero nos están afirmando lo mismo aquí en este caso nos están afirmando, lo mismo que a nosotros nos fue revelado en la Escritura, que las tres voces son una, que el fuego representa al Eterno, que el viento es el Rúa y que el agua representa a Yeshua, pero que los tres, no es que son tres personas distintas, no son dos distintos tampoco, es uno solo que se manifiesta de esas tres formas. Es el estruendo que se escuchó en el Sinaí, las voces, el kolot que se oía, que se escuchaba en el Sinaí, era la voz misma del Eterno. Esa controversia es una controversia de no terminar. Ustedes pueden encontrar todo lo que quieran sobre esto. Dice: las tres babs que se convierten son tres voces. Una voz del Rúa, el Rúa es viento o espíritu. La otra es la voz del agua. Y esa voz del Rúa y del agua se unen en los cielos con la voz celestial. Estamos hablando de lo mismo, solo que nosotros sabemos quién es cada uno. El rabino Bat Zion, sigue diciendo el libro del Kosher Pig, dice que agua representa la voz del Mesías. ¿Quién entonces dio la Torah? ¿El Rúa, el Espíritu de Santidad, o fue el Mesías que unido a las demás voces representan el Padre? Esto en última, para resumirlo, ¿quiénes estaban presentes en el Sinaí con las voces? Estaba presente el Eterno, estaba presente Yeshua, como la palabra misma del Eterno, la voz del Mesías, estaba el Rúa, pero los tres son uno solo, nunca tres personas distintas,
nunca dos personas diferentes. Ahora, esto fue lo que a nosotros nos reveló el Padre. Esta es la revelación que nosotros tenemos hoy. Es lo que nosotros tenemos que entender y aceptar, que la revelación viene en la palabra misma. Sigue diciendo a continuación Éxodo 19:17. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir al Eterno y se detuvieron al pie del monte. Ya vimos que le dijo que no subieran. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Eterno había descendido en fuego, el fuego consumidor, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estableció en gran manera. Imagínense, el Eterno como fuego, el Ruá como viento, el agua como el Mesías como agua. Todo esto, que es lo mismo que decía el judaísmo más antiguo, es lo que nosotros estamos hoy entendiendo. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, el sonido del chofar iba aumentando y aumentando. Y Moisés hablaba y el Eterno le respondía con voz tronante. Y descendió el Eterno sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó el Eterno a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió. Y el Eterno dijo a Moisés: desciende ahora y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Yahweh, porque caerá multitud de ellos. Nadie verá al Eterno y vivirá. Moisés dice la palabra que fue el único a quien el Eterno vio cara a cara y vivió. El Eterno lo vio cara a cara. No nos dice que Moisés vio cara a cara al Eterno, sino el Eterno vio cara a cara a Moisés. Y él determinó que Moisés viviera, pero nadie puede estar en su presencia. ¿Qué nos dice Deuteronomio 34:10? Nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido al Eterno cara a cara, el Eterno a él. Yo no sé si ustedes saben, pero en mucha literatura judía se habla inclusive por este fenómeno de haberlo visto Yahweh a Moisés cara a cara y no haber muerto. Se habla de Moisés como un ser sobrenatural. Esto pues no es verdad, lógicamente. No es verdad, pero es un dato que ustedes pueden encontrar en cualquier momento. En el 22 dice también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Yahweh. El Eterno sigue dando las instrucciones para que el Eterno no haga en ellos estrago. Moisés dijo al Eterno, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado diciendo: señala los límites y santifícalos. Y el Eterno le dijo: desciende y subirás tú y Aarón contigo. Mas a los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Yahweh, no sea que haga con ellos estrago. Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Aquí que está poniendo el Eterno niveles diferentes de acercamiento a él. Son niveles diferentes. Dice, vamos a ver, por ejemplo, ¿cuántos sacerdotes subieron con Moisés y Aarón? Aquí nos tenemos que adelantar un poquito hasta Éxodo 24, cuando dice: dijo el Eterno a Moisés: sube ante Yahweh, tú, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará al Eterno, y ellos no se acerquen ni suba pueblo con él. Moisés vino y contó al pueblo las palabras de Yahweh y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos las palabras de lo que Yahweh nos ha dicho. Entonces, estos fueron los que empezaron a subir de acuerdo a la instrucción. Como les digo, lo encontramos un poco más adelante, pero sabemos que está ocurriendo en este momento. ¿Por qué 70? Porque 70 representa las naciones. 70 representan las naciones. Entonces, fíjese, el Eterno está estableciendo diferentes formas de acercamiento. Recordemos que ya cuando está el tabernáculo construido, solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año ante la presencia misma del Eterno. Era como estaba sucediendo en este caso. El sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año,
los sacerdotes levitas podían entrar hasta el lugar santo y el pueblo tenía que permanecer en el atrio. Cualquiera que traspasara uno de estos límites, entonces tenía que morir. Esto fue establecido en este momento cuando el Eterno entonces le dice a Moisés que le da las instrucciones de acercamiento en el Sinaí. Tenemos que ir aprendiendo esto para verlo como parte de la voluntad del Eterno con él. Nosotros podemos entrar hoy en la presencia misma del Eterno en el lugar santísimo, sola no. Es Yeshua el que intercede por nosotros delante de él. Él es el único que hoy, que no hay templo, que no hay sumo sacerdote, es el único que puede entrar, estar en la presencia, porque es él, la palabra misma. Vamos entonces a Éxodo 20, los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos que definitivamente nosotros creíamos conocer, pero que nos damos cuenta ahora que hemos sido llamados a la restauración de Israel, nos damos cuenta que nunca le poníamos realmente atención y nunca lo entendíamos. Vamos a ver por qué. Empecemos, Éxodo 20, Ochemot 20, 1. Habló Elohim todas estas palabras diciendo, el primero, yo soy Yod-Heh-Vav-Heh, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Lo primero es que él se está identificando. Ahora, la pregunta es, cuando nosotros estábamos en la iglesia, ¿entendíamos esto de que él nos sacó de la tierra de Egipto? Bueno, nosotros hablamos de manera figurada que habíamos salido del mundo, pero como no nos sentíamos parte de Israel, nosotros creíamos que el que había sido sacado de Egipto había sido como el pueblo judío únicamente. Y en muchas, muchas predicaciones aún hoy en día se dice cuando el Eterno sacó al pueblo judío de Egipto. Ese es un error muy grande, pero nosotros lo en el pasado ni siquiera entendíamos. Cuando el Eterno se está identificando, nos dice, yo soy Yahweh, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que saber en los 10 mandamientos? Que es nuestro Elohim el que nos saca de esclavitud, de servidumbre al mundo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Por haber sido él, Yud-Heh-Vav-Heh, y el que nos sacó. Por eso dice su nombre. Él no dice, yo soy Hashem, yo soy el nombre. No, él dice, yo soy Yud-Heh-Vav-Heh, tu Elohim que te sacó de la tierra de Egipto. Él se identifica porque hay muchos dioses falsos. Y por eso dice, no tendrás dioses falsos delante de mí. ¿Hay dioses falsos hoy delante del Eterno en esta restauración de Israel? Muchísimos. Muchísimos dioses se han levantado. Muchísimos hombres adorados como dioses, mientras que la figura del Eterno o de Yeshua cada día aparece más disminuida. El primer mandamiento nos revela entonces que la identidad de nuestro Elohim, el nombre que lo identifica. Fíjese que uno de los problemas más grandes que ha tenido el mundo es pensar que la palabra Elohim es como un nombre de Yahweh, es como el nombre del Dios de Israel. Entonces siempre que le dicen Elohim o Dios, cree que están hablando del Eterno y no están hablando del Eterno. Hay mucha gente que dice, no, es el mismo Dios, solo que uno lo llaman Yahweh, el otro lo llaman Alá, los otros lo llaman Buda, es el mismo Dios. Eso no es verdad. Nuestro Elohim, y es el primer mandamiento, se identifica por su nombre y por la misión, por el plan que tiene de redención, sacarnos de debajo de la esclavitud de Egipto y traernos en libertad a ser su pueblo. En Marco 12, 29, que nos dice Yeshua, dice, el primer mandamiento de todos es, escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, uno es.
Recuérdese, eso es un mandamiento. No son dos, no son tres, es uno. Y sigue, pero sigue diciendo, y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando nos dice el primer mandamiento, no tendrás dioses delante de mí, que es lo que está recalcando el Eterno, que nosotros le amemos a Él con todo el corazón, que nosotros aprendamos en su palabra, no las palabras de los hombres, que nosotros nos sumerjamos en su palabra, que en su Torah meditemos noche y día para ser bendecidos. Pero ¿en qué se está meditando hoy? En todos los libros seculares habidos y por haber. Cuando nosotros tenemos la palabra perfecta, cuando nosotros tenemos la profecía perfecta, cuando se ha cumplido literalmente. Pero ¿qué es lo que se busca? Los dioses ajenos. Los dioses ajenos. Nosotros tenemos que recordar, el Eterno no comparte su gloria con nadie. Con nadie. Por eso no podemos decir que Yeshua y el Eterno son dos distintos. Porque el Eterno no comparte su gloria con nadie. El Eterno, él dijo, yo soy su Elohim y nadie hay conmigo. Yeshua simplemente es esa manifestación del Eterno. Es esa extensión de su propia luz que vino a buscarnos, que su palabra enviada en la forma de un hombre. Pero el Eterno no comparte su gloria con nadie. Cuando la gloria hoy ni siquiera se la está discutiendo Yeshua, sino los hombres, que lo que dice el Kabbalah, que lo que dice el Zohar, que lo que dice el Talmud, que lo que dice el Rabino Fulano, en contra de la misma palabra. Cuando yo le cité ahora lo que decía es porque está en absoluta, en la misma dirección, apoyando también lo que dice la palabra, pero hoy lo que estamos viendo es algo completamente diferente. En el Salmo 145:1 dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, bendeciré tu nombre eternamente para siempre, cada día te bendeciré, alabaré tu nombre eternamente y para siempre, porque grande es Yahweh, digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará sus obras y anunciará sus poderosos hechos. Ese tiene que ser nuestro Elohim para nosotros. Todo nuestro ser debe estar en Él. Debe estar en Él, no en los hombres, no en libros escritos por hombres, en su Torah, en su palabra fiel y verdadera. Entonces, ahí es cuando nosotros le mostramos a Él que verdaderamente Él es nuestro Elohim y que no tiene ningún motivo para Él sentirse, digamos, celoso de que nosotros sigamos falsos dioses. Yeshua entonces dijo, amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón. En Éxodo 34:28, que dice, Él estuvo allí con Yahweh 40 días y 40 noches, no comió pan, no bebió agua, escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Por qué estoy poniendo esta cita acá? Porque un dato muy interesante que nos dice la palabra más adelante es que la palabra utilizada en hebreo para que nosotros hemos aprendido como 10 mandamientos es palabras, es el davar, las palabras, el hacer jabarín, jadebarín, que son las 10 palabras que nuestro Elohim escribió con su propio dedo. En Deuteronomio 9:10 dice, y me dio el Eterno las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim, y en ellas estaba escrito todas las palabras que habló el Eterno en el monte en medio del fuego. Estas palabras, estos 10 mandamientos, estas 10 palabras, nosotros realmente tenemos que aprenderlas, porque como les digo, como que las repetimos de memoria, pero no están en el corazón, en la realidad. Los mandamientos en general son 613, nosotros sabemos, pero sabemos también que no todos los mandamientos son para todos. Hay mandamientos para los hombres, para las mujeres, para los sacerdotes, para la tierra,
para tener en cuenta con los vecinos hasta las leyes dietéticas, las leyes de comida, es decir, una variedad impresionante de palabras dichas por el Eterno para que nosotros aprendiéramos a amarle a Él con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. ¿Cuál es el siguiente mandamiento? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Fíjense esto. La prohibición de hacer imagen de los que, aún de los que están en el cielo, imagen de los ángeles, imagen de los que nosotros creemos que están, o sea, de seres celestiales, dice, nunca harás una imagen, no te inclinarás a ella, no las honrarás. Es muy interesante porque nosotros aprendimos tanto de la idolatría. Nosotros sabemos que en la Iglesia Católica él hizo algo que realmente fue muy, muy grave y así fue como nosotros aprendimos. Este mandamiento fue abolido en lo que se llamaban los catecismos o los libros de catequesis. Y este mandamiento fue abolido y el décimo mandamiento fue dividido en dos para poder lograr otra vez los 10 mandamientos. Entonces, al ser abolido este mandamiento de la idolatría, ¿qué fue lo que se impulsó en la Iglesia Católica? Pues por provenir del culto al sol y de toda la idolatría que había en Grecia y Roma. Se impulsó la adoración a las estatuas. Se decía que era como una manera de recordar al Eterno, o de recordar a María, o de recordar a esto. Mire, lo cierto del caso es que el Eterno nos dice muy claro en su palabra: no podemos hacer imagen de ninguno, ni de los que están en el cielo, y no nos podemos inclinar delante de las imágenes ni darles culto, porque dice: yo soy un Elohim celoso, y eso, y el celo del Eterno hace que venga maldición sobre las generaciones, la maldición de los padres que lo aborrecen, que venga maldición sobre los hijos y hasta la tercera y cuarta generación, pero que hace misericordia a millares a los que lo aman. Hoy que nosotros volvimos otra vez en arrepentimiento, en obediencia, somos fuente de bendición para nuestros hijos. Destruir todo rastro de idolatría es importantísimo. Tenemos que recordar que el Todopoderoso es espíritu. Con nada lo podemos asemejar a nosotros, no podemos representarlo de ninguna manera. Él mismo dice en Deuteronomio 4:15: guarden pues vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que el Eterno habló con nosotros, con vosotros en medio del fuego. El pueblo que está aquí en el Sinaí solamente vio el fuego, pero de ninguna manera vio ninguna figura. Y sigue diciendo, dice que se cuiden, que no hagan ninguna efigie de varón, ni ninguna efigie de animal que se arrastre, ni figuras de pez que haya debajo. No sea, dice, que alcen los ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Aquí ya que nos está hablando de Deuteronomio, anexo al mismo mandamiento, que toda persona que vive de los horóscopos y que vive de todo esto está simplemente en otra forma de idolatría. A vosotros Yahweh os sacó del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad. Así que Él nos sacó de esclavitud. Solo amémonos, no lo tenemos que representar de ninguna manera. En Isaías 54 nos dice: ¿quién formó un Dios? ¿Quién fundió una imagen para que para nada es de provecho?
Dice que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos se juntarán, se presentarán y se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en ascuas, le da forma con los martillos y trabaja con la fuerza de su brazo. El carpintero tiende la regla. O sea, está diciendo cómo se hacen todas estas imágenes. Cortan cedros, toman ciprés. Y todo eso, con todo eso, ¿qué hacen? Fabrican un ídolo y se arrodillan delante de él. Parte del leño se quema en el fuego y con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Entonces dice, y con el sobrante hace un dios, un ídolo suyo, y se postra delante de él y lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque tú eres mi Dios. Esto lo vemos aún todavía en nuestras familias, hasta en muchas de sus propias casas. Esto es algo que nosotros tenemos que empezar a cuidar, a revisar en nuestras casas que no haya idolatría, a orar y a clamar por las personas que aún siguen en idolatría, arrodillados delante de todos estos ídolos. ¿Qué nos dice la palabra en Isaías? Que no tienen conocimiento los que levantan estos ídolos. Nosotros mismos no teníamos conocimiento cuando pensábamos y creíamos en estos ídolos de madera. Pero ¿sabe una cosa? Hoy se han levantado muchos otros ídolos, y esos ídolos también los tenemos que destruir. Hay una idolatría impresionante en gran parte de la población por el pueblo judío. ¿Saben? No es lo mismo amar a Judá que idolatrarlo. Pero yo personalmente he conocido personas, pero que son absolutamente idólatras, han hecho ídolos. Lo que les digan, si se tienen que postrar, se postran. O sea, es una exageración. Nosotros tenemos que pensar siempre que el único que merece toda la honra y la gloria es el Todopoderoso, porque Él es un Elohim fuerte, Él es un Elohim celoso, Él es el que hace bendición, el que nos da la bendición, pero también el que hace juicio. En Éxodo 27, que nos dice que no podemos tomar el nombre de Yahweh, tu Elohim, en vano, porque no dará por inocente a Yahweh al que tomare su nombre en vano. ¿Qué es tomar el nombre en vano? Es llamarlo Yahweh, como muchos dicen, ah, no, es que no se le puede decir el nombre, porque eso es tomar el nombre en vano. No, eso no es tomar el nombre en vano. El mismo Eterno dice en Isaías 52:6, mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día, por eso yo mismo que hablo estaré presente. El mismo Eterno quiere que el mundo sepa su nombre. Ustedes recuerdan en la paracha pasada, el Eterno le dice a Moisés que vaya y le diga a Faraón que él es Yud-Heh-Vav-Heh, que él es el gran yo soy, él es el que era, el que es y el que será. Él quiere que el mundo lo conozca. Yeshua mismo nos dice la palabra que vino a manifestarnos el nombre. En Juan 17:6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y los has guardado por tu palabra. Les he dado en el 26 a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos. Conocer el nombre es siempre nos está diciendo que cuando nosotros vengamos a la restauración, lo primero que vamos a conocer es su nombre, Yud-Heh-Vav-Heh. Esto Él quiere que lo conozcamos. En Joel 2:32 dice, todo aquel que invocar el nombre de Yahweh será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Eterno. Entonces, el que no, es mencionar el nombre, lo que como se profana y como se toma en vano, de ninguna manera. La manera como se profana el nombre es poniéndolo en falsos juramentos, es hablando de ser nosotros servidores del Eterno y tener un mal testimonio. Con eso sí que estamos causando que el nombre del Eterno sea profanado.
y de otra manera, colocando el nombre santo en cualquier cosa. Nosotros sí tenemos, una cosa es que lo pronunciemos, pero otra cosa es dónde y cómo lo pronunciamos. Yo puedo pronunciar el nombre del Eterno mientras estoy enseñando. Pero yo no tengo que colocarme el nombre del Eterno en una gorra o en una camiseta. No tengo que hacer eso, porque ese nombre es santo. De verdad que tenemos que tener respeto por el nombre del Eterno. Y una cosa que vamos a aclarar acá, cuando se habla de, por ejemplo, de los falsos juramentos, que está ligado a este mandamiento, Levítico 19:12 dice: no juraréis falsamente por mi nombre, profanando el nombre de tu Elohim. ¿Qué nos dice Levítico 19? ¿Que está prohibido jurar? No, que está prohibido jurar falsamente, utilizar el nombre del Eterno para mentir, para cometer perjurio. Eso sí es por tomar el nombre de Elohim en vano. Jeremías 12:16 dice: si cuidadosamente aprendieres los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre, diciendo: vive Yahweh. Si ve, él mismo nos está diciendo que lo podemos hacer. Así que tomar el nombre de Elohim en vano esto se hace cuando la persona realmente juega con el nombre del Eterno. Saben, en muchas ocasiones yo he puesto un ejemplo porque es uno de los más frecuentes en este tiempo. Con la enseñanza que tienen muchas personas de que Caín es hijo de Hasatán y de Eva, como dice el Talmud. Mientras que la Torá dice bien claro que Adán se llegó a Eva y nació Caín y dijo: por voluntad del Eterno. Yo siempre pongo este ejemplo porque, como hay tanta gente creyendo en el Talmud y no en la Torá, yo sostengo que eso es tomar el nombre de Yahweh en vano. ¿Por qué? Porque si la enseñanza de un hombre está por encima diciendo que lo que el Eterno dijo es mentira, el nombre del Eterno está siendo profanado. Nosotros tenemos que tener la responsabilidad de llevar en alto el nombre de nuestro Elohim, porque ese es el nombre que tiene que estar sobre todo otro nombre. Vamos al día de reposo, Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahweh tu Elohim. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Entonces, miremos hasta acá. Acuérdate del día de reposo. ¿Por qué acuérdate? Pues porque el día de reposo viene desde la creación. Ahí ya fue establecido en el Sinaí, por eso, en el camino al Sinaí. Por eso nos está diciendo: acuérdase del día de reposo. Ahora pensemos, yo les decía, nosotros no hemos aprendido los 10 mandamientos. No solamente que no sabíamos que nos había sacado de Egipto, no sabíamos que se llamaba Yahweh, adorábamos imágenes y guardábamos el domingo. ¿Cuáles 10 mandamientos nosotros guardábamos? Ninguno. Aquí el mandamiento es muy claro. Es el día séptimo, el 6 días trabajaremos y nadie en la casa puede trabajar, ni siquiera los animales. ¿Por qué? ¿Por qué se estableció el Shabbat? Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto, el Eterno bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Yo no voy a entrar mucho porque ustedes conocen la fiesta o pueden mirarlo, todo el estudio de la fiesta. Pero, ¿qué es lo que nos enseña el Shabbat? Fíjense que en la porción pasada lo que nos enseñó el Eterno fue a aprender a depender de él. El maná venía por 6 días y el séptimo día no iba a haber maná. Por lo tanto, el día sexto se recogía doble porción. Así que, ¿qué nos estaba enseñando el Eterno? Dijo: yo lo voy a hacer así para saber si ustedes
andan en mi Torah o no. A guardar el Shabbat el Shabbat es una manera que tiene el Eterno de saber si nosotros de verdad le estamos obedeciendo, si de verdad estamos dependiendo de Él y nos estamos separando para Él, tal como fue su plan inicial. Es muy importante entender que el Shabbat es la puerta de entrada. La puerta de entrada a la Torah, a la restauración, a todo, es el día de reposo. Recuerden que Deuteronomio 4.2 dice que nadie puede añadir ni quitar. Ese paso para el domingo que lo hizo Constantino, no lo podía hacer, no lo puede hacer nadie. No lo hubieran podido hacer los discípulos, nunca lo hizo Yeshua. Así que es hora de regresar al Shabbat. El Shabbat es un pacto perpetuo y es una señal de que nosotros somos los hijos de Elohim. En Éxodo 31.13 dice, hablarás a los hijos de Israel y les dirás, guardarás mis Shabbatot porque son una señal entre yo y vosotros. Es la señal entre el Eterno y su pueblo. Confirmado en Ezequiel 20.20, que está confirmado que es una señal, y en Éxodo y en Ezequiel 20.21, donde dice, los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, no guardaron mis decretos poniéndolos por obra y profanaron mis días de reposo. O sea, profanar el día de reposo para cambiarlo al domingo es realmente abominable delante del Eterno. Así que el Shabbat es la puerta de entrada, el Shabbat es la señal del pacto entre el Eterno y nosotros. Así que vamos al siguiente mandamiento en Éxodo 20:12, honrar a padre y madre. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Y ese, ya fíjense que terminaron hasta este momento los mandamientos relacionados con el Eterno. Ahora el siguiente mandamiento es honrar al padre y a la madre. ¿Qué pasa? Que el Eterno nos ve a nosotros como sus hijos. Entonces nos enseña a través de ese mandamiento a nosotros verle a Él como Padre. El mismo Yeshua nos decía, ustedes orarán así, Padre nuestro. Nosotros tenemos que ver al Eterno como el Padre y nosotros tenemos que aprender del Eterno a ser padres compasivos, generosos, dadores de instrucción permanentemente, guardadores de nuestros hijos. Eso es lo que, esa es la relación que está íntimamente ligada a este mandamiento. Que como hijos nos preocupemos de honrar al padre y a la madre, pero que como, y que, porque él representa al padre, y que como padres nosotros aprendamos de él. Y por eso es que este es el primer mandamiento que tiene bendición. Si honramos al padre y a la madre, tendremos larga vida. En Proverbios 6 dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalas en el corazón, enlázalo a tu cuello. La pregunta aquí es, ¿será que la enseñanza del padre y de la madre sí son correctos? Eso es lo que nosotros como padres nos tenemos que preguntar, porque en Proverbios nos dice que los hijos deben guardar el mandamiento de los padres y la enseñanza de la madre, pero revisemos nuestra vida, si no, lo que nosotros estamos enseñando a los hijos es correcto. Dice, te átalos en el corazón, enlázalo a tu cuello y te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Esta es la relación que el Eterno quiere en este mandamiento. El mandamiento comienza con la palabra honra al padre y a la madre. Honrar al padre, darle el debido respeto y consideración y proveerles y cuidarlos en la vejez. Fíjese que en el tiempo de Yeshua, ese concepto de honrar al padre y a madre iba cambiando ya por fuerza de las enseñanzas de los hombres. Y en Mateo 15 vemos esta discusión. Yeshua les dijo, vosotros, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición?
Porque el Eterno los mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga a su padre o a su madre que muera irreprensiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que le diga a su padre o a su madre, mi ofrenda al Eterno es con lo que yo pudiera ayudarte, porque ha prometido darle algo al Eterno para ayudarle, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Y ustedes, dice entonces Yeshua, han invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Fíjese que esto nunca fue aceptado, que los hombres cambiaran el mandamiento del Eterno. Entonces, en Colosenses 3:20 nos habla de los hijos que deben obedecer a los padres, pero también de los padres que tenemos que, dice, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces, este mandamiento de que nos habla de la responsabilidad de unos con otros. De la responsabilidad de los padres para instruir a los hijos en la palabra. Dice que nosotros les debemos repetir las palabras del Eterno a los hijos cuando estén en la casa, en el camino, al acostarse, cuando se levanten. O sea, nosotros somos los encargados y los hombres son los que tienen que tener ese liderazgo en la casa para enseñar la palabra del Eterno. Vamos con el siguiente mandamiento: no asesinarás. ¿Por qué lo puse con esa palabra y no como aparece en las escrituras que dice no matarás? Porque hay una diferencia grande entre asesinar y matar. Lo que está prohibido por el mandamiento es asesinar. ¿Cuál es la diferencia? Que en el asesinato, en el asesinato hay una premeditación y hay una motivación negativa para ir a quitarle la vida a alguien. Por ejemplo, en la misma Torah están ordenados sacrificios, están ordenados, digamos, las personas ser lapidadas cuando eran, las parejas ser lapidadas cuando eran sorprendidas en adulterio, y esto causa mucha controversia entre la gente. Pero si dice que no matarás, aquí el mandamiento se refiere al asesinato. Al asesinato que es realmente el que está prohibido. El Eterno prohíbe asesinar con premeditación, con alevosía. En Oseas 4:2 dice: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede. Entonces, recuerde que inclusive nos habla también la palabra, la Torah, de matar por legítima defensa, que si está dentro de la casa y entra alguien, tiene el derecho de matarlo. Eso no va contra el mandamiento. Pero el que había matado también por accidente tenía que ir a una ciudad de refugio. O sea, hay muchas variantes en el mandamiento. Pero finalmente, ¿qué es lo que está prohibido? Lo que está prohibido es el asesinato. Éxodo 20:14 es el adulterio, no cometerás adulterio. En Levítico 20:20 dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Pero Yeshua aumentó, digamos, la seriedad de este mandamiento cuando dijo en Mateo 5:27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Estos son temas que recuerden que Yeshua solo habló de Torah, así que es muy importante entender este mandamiento. Éxodo 20:15, no robarás, no hurtarás. La palabra ganab, para robar, para quitar al otro, para apropiarse de algo ajeno. Esto está prohibido en las 10 palabras o los 10 mandamientos. Y también incluye el delito agravado como el secuestro, como la forma de apropiación ilegal de algo. Bueno, no robar y hasta secuestrar lo entendemos fácil, pero quiero hacer una reflexión acá. Hay una manera en la que hoy se está robando, pero a diario, y es con la copia en PDFs de los libros.
Fíjense, yo me aterro con cuánta ligereza la gente toma un libro. Ahora mencionábamos el libro, por ejemplo, el libro del Kosher Pig, pero la gente se esfuerza, escribe el libro, lo registra, tiene derechos de autor, invirtió todo un dinero que es bastante para poder sacar un libro. Y el primero que lo toma, ya con la tecnología, lo saca en PDF y lo distribuye. Y no solamente lo distribuye de manera ilegal, robándose la autoría del libro, sino que pide que le den ofrendas. O sea, eso es robar. La persona que saca ese PDF del libro está robando. Yo conozco, porque lo he visto de primera mano, versiones de la Biblia, nuevas versiones de las Escrituras, que son literalmente robadas del Internet. No es que tienen ningunos derechos de autor, ni que fueron y buscaron los originales, nada. Se roban la versión del Internet, le cambian lo que quieren y salió una nueva versión de la que se lucran. Pues quiero informarles que eso es robar. Robar el material, robar la idea, robar el estudio, no decir este estudio es de fulano, no, eso es robar. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Entonces, eso nos dice Éxodo 20:16. ¿Esto se relaciona con qué? Esto se relaciona con el falso testigo. No hablarás con falso testimonio. No se puede atestiguar de una manera falsa contra nadie. En Éxodo 23:1 dice, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Aquí también quiero hacer una reflexión. Muchas cosas están por el internet y muchas cosas nosotros caemos en la tentación de reproducirlo sin saber si son ciertos o no. Fíjense, no podemos extender un falso rumor sin asumir la responsabilidad de lo que estamos haciendo. En Proverbios 6:16 nos dice, seis cosas aborrece Yahweh y aún siete abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, el pie que va presuroso para el mal y el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Tengamos en cuenta todo eso, porque son las seis cosas que el Eterno aborrece, entre ellas el testigo falso. Hoy hay mucho testigo falso, y de verdad que duele. Mire, congregaciones enteras que ya no están creyendo en Yeshua, como dice la Escritura, que creen que Yeshua es un hombre y le mienten a todo el que llega, hablando de Yeshua mi Mesías, pero no especifican que ellos ya no creen que Yeshua sea divino, sino que creen que es un hombre como un hombre cualquiera. Eso se llama falso testimonio. Eso es mentir. Eso es engañar a la gente e irla llevando cada día más y más lejos y destruyéndole su fe. En Oseas 4 estaba anunciado eso: perjurar, mentir, matar, adulterar, homicidio tras homicidio, todo esto enlutará la tierra. Eso es lo que estamos viendo. Éxodo 20, no codiciarás. No, este era el décimo mandamiento que había sido dividido. Dice, no codiciarás ni la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Entonces, no codiciar lo de otros. Ser agradecidos es un principio muy interesante con el Eterno. Agradecidos de la bendición de cada día, agradecidos de la provisión de cada día, sin estar pensando en que aquel tiene algo mejor que yo, el carro de aquel es mejor que el mío, cualquier cosa. No codiciarás nada de tu prójimo. Esto es importante. La palabra codiciar es la palabra hamad, que es de desear, tomar o deleitarse con lo ajeno.
deleitarse con lo ajeno. Dice, no codiciarás, una advertencia que hace el Eterno en la Torah, que es muy importante. Dice que cuando hayan ídolos de oro o de plata, no codiciemos ese oro y esa plata para fundirlos y traerlos para nosotros. Si eso es de los ídolos, eso no nos corresponde. Esa no debe haber codicia, aunque tenga un gran valor. Éxodo 20, 18. Entonces, ya una vez terminadas las 10 palabras, dice, todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos y el sonido de la bocina. Recuerden, los kolot, las voces, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Se pusieron de lejos. Dice entonces la palabra, nos dice en hebreo, que ellos veían las voces. Las voces no se ven, las voces se escuchan. Sin embargo, ellos veían las voces. Como ustedes recuerdan que en Bereshit la palabra caminaba, pues aquí las voces, ellos podían verlas. Podían ver esa manifestación de fuego, de esa manifestación de viento y esa manifestación de agua. Y dijeron a Moisés, habla con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable el Eterno con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Fíjese, aquí fue el mismo pueblo, tuvo tanto temor por la voz del Eterno, que le dijo más bien a Moisés, mira, habla con él y nosotros oiremos, pero que no hable con nosotros, porque ellos sentían que iban a morir, era así, era el temor que sentían del Eterno. ¿Sabe? Proverbios 9:10 nos dice que el temor de Yahweh es el principio de la sabiduría. Mejor tener temor de Yahweh que abusar del y de pronto cometer una imprudencia bien grande frente a la santidad y a la grandeza del Eterno. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la que estaba Elohim. Un momentico, ¿cómo que estaba en oscuridad? No, la palabra fue traducida como oscuridad, pero en el hebreo nos habla de una nube densa, de un arafel, una nube espesa, donde estaba el Eterno. Recuerde, el Eterno estaba mirando a Moisés cara a cara, una nube densa, era la que servía como de barrera entre el Eterno y Moisés. Dice en Primera de Timoteo, nos dice que el Eterno habita en luz inaccesible. En Éxodo 19 nos dice que él que vivía en una nube densa, o sea, era la manera de poder mostrar, de poder acercarse a Moisés y de acercarse al pueblo. Entonces Yahweh dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Ustedes vieron mi poder, en otras palabras, ustedes saben que yo estoy vivo, porque habló. Ustedes saben que el Dios del Kabbalah no tiene conocimiento, que el Ein Sof del Kabbalah no tiene conocimiento, que es una energía nomás. ¿Ustedes creen que es el mismo Yahweh? Yo creo que no, porque yo creo en un Elohim que nos conoce, que habla, que dice, que sabe lo que está pasando, que da instrucciones, que nos conoce hasta el último de nuestros pensamientos. Dice, no hagáis conmigo, entonces, dice, termina en el verso 23, no hagáis dioses de plata, ni dioses de oro os haréis, porque recordemos siempre que Yahweh es Elohim celoso. Cuando ustedes se van por allá al Kabbalah, empiezan a creer en Ein Sof, una energía que no tiene conocimiento, ustedes están yéndose detrás de dioses ajenos. Es la hora de volver a nuestro Elohim, es la hora de volver a su palabra, es la hora de volver a revisar estos 10 mandamientos, estas 10 palabras, y de ponerlas en realidad por obra. Y que sea esta semana un tiempo de mucha reflexión
y que la próxima semana que seguimos viendo todos los otros mandamientos de la Torá, esté nuestro corazón claro con estos 10 puntos que escribió el Eterno con su propio dedo, con su propio dedo. Recordemos por último, el Eterno dijo, si nosotros obedecemos, seremos su especial tesoro y seremos especiales más que todos los pueblos de la tierra. Tú quieres ser un especial tesoro para el Eterno, entonces aprendamos la Torá y obedece, entra en obediencia. Pídele al Eterno que te dé un corazón de carne, que ame su Torá, que ame sus mandamientos, que se rinda delante de Él, que solo a Él lo amemos, que solo a Él lo adoremos, que solo en sus palabras meditemos, que en la Escritura, en la Torá meditemos noche y día para tener la bendición de ser como esos árboles plantados junto a corrientes de río que dan el fruto a su tiempo. Eso es lo que nosotros queremos, ser de bendición. Que tengan un Shabbat muy bendecido. Y la próxima semana quiero anunciarles desde ahora que la próxima porción de la Torá ya está incluido en el muro de YouTube. Estábamos haciendo todo el ciclo del año y ya la próxima porción la van a encontrar ustedes en el muro de YouTube. Así que la pueden buscar allí ya directamente. Que el Eterno nos bendiga, que el Eterno nos guarde y que el Eterno nos permita pasar un Shabbat lleno de la presencia del Ruá en nuestra vida y que la próxima semana podamos seguir el estudio de su palabra, de esa palabra maravillosa que siempre se cumple y es palabra fiel. Shalom para todos. Shalom, shalom.